Exactamente. Vale, para seguir viendo tu deliciosa torta, sí, vamos a invitar a otra amiga. Pero por qué es de la ¿no? casa, amiga nuestra, se llama Lucía Galán. ¡Ah! ¿Cómo estás? Ay, qué bien. ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Hola, ¿cómo anda? Bueno, tenemos, ¿sabes cómo qué están? Pasa? Tenemos ¿cómo? Una televidente que está acá cocinando. Sí, sí, maravilloso. Entonces hace una torta, tarta, no maravilloso, sé qué es, sí. Una marquiso chocolate. Sí, qué bárbaro. Una marquiso chocolate con una ganache, no sé qué. Genial. Bueno, fabulosa, pero se tiene que enfriar. Claro, claro, claro. ¿Cómo estás, Lu? Bien, ¿vos? Ay, cómo te queremos. Sí, yo también. Me gusta tu canción. Me reía viniendo para acá. Me reía viniendo para acá porque digo, ya está, tengo la familia completa. Pero ¿cómo se divierte? Los domingos con Juana, el domingo con Tiamá, claro, y ahora con vos. Claro, porque se divierte. Ay, sí, muchísimo, muchísimo. Sí, sí. Si se grabara antes de salir al programa, el backstage antes de empezar el programa, Juanita haciendo que canta y yo cantando atrás y haciendo playback, bailando, sí, con Manuel sí, también y mi hermano, sí, no, muy divertido, sí, muy sí, divertido. ¿Cómo pegó el programa, sí, eh? ¿Cómo pegó? Vos sí, sabés que yo los veo, estoy como la Gottlieb que llora por todo. Yo me emociono, lloro, sí, sí, escribo, sí, y digo, esa tiene que ganar, ¿viste? Sí, no, sí, no, sí, no, no, sí, me emociono sí, mucho, son muy, la gente se engancha mucho. Sí, sí, porque son historias, a diferencia de otros programas, que bueno, que lo que se evalúa es cómo cantan los chicos, acá lo que se evalúa también es la historia, ¿no? O sea, claro, la canción que hace, que unió a la familia, o la canción de la familia, o la canción que canta, ¿no? Ahí Juana se sentó ahí con en el Joaquín lugar cantó, de Juaco, sí, cuando la chiquita cuando fue a cantar. Sí. Juana con las patas para arriba. Sí, nada, sí, sí, se puso arriba. Ah, yo no tenía miedo que destartalara, porque esos botones son de verdad como pulsamos, claro, pulsadores, claro. Tan delicado que esto fue, puso las patas ahí arriba. Y vos ahora estalla todo. No, nos reímos mucho con Juana. Sí, no, pero les va fantásticamente. Sí, sí, ¿esto sí, es sí, un formato, este programa? Este es un formato, creo que, creado por Nacho y por el socio. Ah, y por porque, por, sí, sí, porque yo muchas veces les escribo y les digo, porque por ahí la cámara, te juro que no sé lo que me meto, insoportable. La cámara, veo que enfoca al abuelo que llora, la mamá, digo, baje, que Juana baje a la platea, que abrace a ese abuelo, ¿viste? Porque está, claro, la primera vez que mucha gente va a televisión. Claro, claro, lo que pasa es que la platea le que queda no del otro punto, al otro extremo de claro, donde está Juana, eso, que le armaron como una especie de camarincito ahí más íntimo. Donde está la charla principal. Claro, entonces la verdad que no sabe ella cuándo se va a emocionar el abuelo, no, o cuándo pero a mí no, me gustaba porque Lucía, claro, que tiene tanta cancha en los primeros programas, Juana por ahí se olvidaba de cosas que tenía que hacer y Lucía, ¿no es cierto? ¿Cómo te llamas? Y Lucía la estaba ayudando por atrás a Juana, pues diciendo, Juana entró, bueno, porque esta canción nunca supimos si llamaba Alfonsa, Ana, lo que sea, pero no, ahora ya está re canchera, no, lo hace. Sí. Sí, obviamente. Y le gusta hacerlo mucho. Sí. Le gusta hacerlo sí, mucho, mucho, mucho. A mí me encanta que sea jurado, porque además vos, Lucía, que sea jurado, porque es tan objetivo, tan profesional todo lo que decís, tan poco hiriente. No, ¿no? Pues claro. Son niños. No, hay que tener mucho. Niños. Hay que tener historias de vida cuidado, también. Claro, porque ya te digo, no estamos juzgando el talento claro, del nene. Eso pasa por otro lado, pasa por la canción que tiene en común la historia con la familia. Entonces, y encima son nenes, entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de darles la devolución. Es verdad. ¿Cuál sería tu canción de tu historia de vida? Y hay dos, Olvida de Pega la Vuelta, sin duda, sí, fue la que nos abrió las puertas a tantos y tantos lugares en estos 35 años ya. La familia, sí, la familia y el amor no se puede olvidar también, ¿no? Son, no. ¿El lugar quemado? No, está todo controlado y la torta está todo controlado. Pero vos sabés que 35 años ya. Ya 35, sí, casi 36. Yo en mi casa de Punta del Este pongo la música, pero creo que debe ser el número uno, número dos. Esos que quedan acumulados. Sí, ¿sabes? Sí, sí, sí. Yo sigo usando CD porque me encanta. Claro, sí, sí, entonces, sí, sí. No te preocupes, Marcela, hay gente... Si no salimos para el patio. Salimos corriendo para el patio. Está de acá. Y entonces, y
todo el mundo la canta a los gritos, sí. Todo, porque la verdad que siguen llenando el alma esas canciones. Sí, sí, la verdad que sí, es una alegría enorme poder seguir estando, viajando en los escenarios. Ahora el sábado estamos en Montevideo, justo que escuché saludos de Uruguay. Bueno, y seguimos a gira, Estados Unidos, España. Ah, bueno, o sea, cuando vas en un taxi en New York, ay, qué barrio. Estás en un taxi y de repente los escuchás, yo te digo, it's my friend, le digo. Me encanta, me llena el corazón, debe ser porque uno los quiere tanto, tanto. Bueno, y estábamos hablando de todo, un poco tu historia de vida, todas tus cosas, lo que es el Hogar Pimpinela. Sí. ¿Cuántos chicos hay ahora? Siempre como máximo hay, hay un 25. No se puede, claro. Siempre como máximo hay 25. Y de ahí, bueno, hay derivado de los jueces de familia, de las instituciones, digamos, de la provincia. Porque más allá que es una ONG, los chicos los mandan niñez de la provincia. Y después, bueno, se estudia cada caso y se trata de buscar. Tratan de buscar alguien cercano, biológico, digamos, padre, sí, abuela, tío, que se pueda hacer cargo, y si no, pasa en adopción. Pero la mayoría pasan en adopción familia, porque entran por situaciones de tremenda abuso sexual, maltrato. Chiquitos de 2, 3 años. ¿Te no, es 3 años. Tienen un tiempo límite. Sí. ¿Tienen un tiempo límite para quedarse? No, pero la ley nueva, supuestamente sí. Hay 180 días donde el juez, el juzgado, sí o sí, tiene que evaluar dónde va ese chico. Pero suponte que es un chiquito de 3, 4 años, ¿no? Que entró por X motivo, abuso, golpes, lo que sea. Siempre son historias tremendas, lo sé. El chico se encariñó en 180 días. El chico amó sus, quien le da la comida, quien lo arropa, quien lo acuesta, todo eso. Entonces, ¿cómo? Pero siempre ese chico siempre está buscando un hogar, porque siempre, aunque tenga muy buena atención y sea un hogar, que lo traten muy bien, sí, los chicos buscan. Pero desprenderse debe ser muy duro. Claro, desprenderse, y aparte, vos fíjate que estos chicos vienen de una situación totalmente violenta, ¿no? Entonces entran en un lugar donde todo es, donde come. Me acuerdo hace algunos años uno de los nenitos era el cumpleaños. Entonces estaba todo entusiasmado porque le estábamos preparando para que festeje su cumpleaños. Entonces yo llego y me dice, Lucía, hoy es mi cumpleaños. Sí, ya sé, me dice, ¿y yo puedo estar? Ay, que nunca había pasado un cumpleaños, él nunca se le había festejado un cumpleaños. Entonces, claro, preguntaba si él podía estar. Tenemos una amiga que va mucho a ayudar. Cris. Y la verdad ella nos cuenta y nos dice, ustedes no saben lo que es eso. Es una obra única, increíble, donde todo lo que uno cree que no sirve, ahí sirve. Sí. Es fantástico. Sí, está yendo y se enganchó, sí. Se enganchó. Lo que hizo para Pascua. Sí, no, tremendo. Hizo todas unas canastitas, bueno, unas mochilas. Ella es una genia. Es tremendo. Mi querida amiga Cris es una genia con lo que hace con las manos, el talento que tiene para crear. Sí. Sobre todo sus sensibilidad. Sí, es sumamente conmovedora. Sí. Y esos temas sociales que obviamente todos te preocupan, además yo estaba leyendo hoy los titulares de chiquitos golpeados, violados, todo eso. ¿Cómo te enganchaste con eso, Lu? ¿Por qué? ¿Por dónde nace con Joaquín que dijeron, mira, che, vamos a hacer esto porque es un compromiso enorme? Sí, es un compromiso. Y en un momento dado no tenían ninguna ayuda. No. En realidad nunca, o sea, no es que hemos tenido ayudas así para decir, bueno, nos relajamos. Pero sí, surgió, empezamos, en las giras íbamos a visitar orfanatos, hospitales, siempre hacíamos eso. Y después Joaquín dijo, ¿por qué no armamos con todo lo que experimentamos, las cosas buenas y las malas, no? Armamos nuestro propio proyecto. Así que bueno, lo empezamos a armar y en el 96, en julio del 96, se abrió las puertas de esa casa y ahí empezamos a trabajar, y después yo sí me empecé ya, Joaquín se ocupa de la otra parte del dúo para poder recaudar. Y poner y yo plata. Soy la encargada, digamos, del hogar, y me empecé a estudiar leyes de adopción, hice cursos en Madrid, en la Complutense,
de los, la Convención de los Derechos del Niño. Bien. Los chicos van al colegio. Los chicos, es como si fuera tu hijo. Sí. Van al colegio, van de vacaciones, van a la colonia, festejan los cumpleaños, vienen los amigos del colegio a festejarlo en el hogar. Los voluntarios, que son maravillosos también, trabajan y les traen regalos y mucha gente. Todo Eugenia, sirve. Eugenia Tobal, que ahora gracias a ella están pintando el hogar, la gente de Tersuave, la gente de Tersuave está haciendo unos colores maravillosos a través de Eugenia y dibujos y también la gente que pinta, así que bueno, son cosas así que van surgiendo. Es transportar un poco el amor que todo el mundo siente por ustedes en esa obra, sí, es un carácter transitivo todo, sí, ¿no? Sí, y eso que nosotros no somos nunca de decir, ¿querés venir? O sea, el que dice jamás, que quiere ir, pero nunca hemos puesto un compromiso de alguien, el que quiere ir va. Y termina volviendo, porque recibe, siempre pasa que recibís más de lo esos que vos chiquitos, das, ¿no? Sí. De lo que vos das. Dice que la rotación de chicos es cada 6 meses, vos cada 6 meses. No, sería lo ideal. Ah, lo o ideal. Sea que no ocurre a veces. Hay un chiquito ahora que gracias a Dios se pudo determinar su futuro de 11 años, que hacía 3 que estaba en el hogar. Claro. Porque la gente tiene ese miedo también, que hay que desmistificarlo, que si es un chico grande, ya estará con sus mañas, con esto. No, o sea, hay tantos chicos grandes maravillosos y hay grupos de hermanos que si la gente ampliara, porque cuando vos querés adoptar te preguntan, bueno, ¿qué quiere? Bueno, yo quiero un bebé hasta 2 años. No, o sea, es una utopía, no es así tan fácil. Son grupos de hermanos. No es un producto de supermercado. No. Que uno va y elige. Bueno, así. Hay gente que cree que sí. Claro, por eso digo. Y hasta los devuelven como si fuera de garantía, ¿no? De un tiempo. Pero es así. Entonces, mientras más amplíen su pedido, digamos, por decir así, para adoptar, más posibilidades tienen. Exactamente. Además, Lucía, ustedes, ¿ya qué les queda? ¿Discos, canciones? ¿Libro? Libro, a eso iba. El libro, hermano. Un árbol. Hace tanto que digo, ¿dónde puedo plantar un árbol? ¿Dónde planto el árbol? ¿Dónde planto el árbol? Ah, en el hogar, claro. En el hogar tenés Mirá que vos, plantar tenés un árbol. Razón. Un hogar plantar. Tenés razón. Un rico frutal. Tenés razón. El árbol. Limonero. Con todos. Sí, tenés razón. Y tenemos que ir todos ese día. Ay, qué buena idea. Ay, sí, me emociona. Ay, sí. Me emociona, de verdad me emociona. Tenemos que ir todos a plantar el árbol. Sí, sí. Ya son 21 años del hogar, hemos visto. ¿Hay un jardín? Yo no conozco el hogar. Sí, hay un jardín. Bueno, vamos todos a plantar el árbol. Primero era un patio grande. Primero era un patio. Además se va a transformar, árbol de Navidad, árbol de prepar, árbol de todo, es el árbol de la vida. Sí. Vamos a hacerlo, hay que hacerlo. Dale, cuando quieras. Sí, me encantaría. Y ese libro, hermanos, con muchísimas declaraciones. ¿Por qué te animaste a contar cosas que por ahí a mí me digo, ay, ella que es tan famosa, viste, cosas de historias con su papá, que tenía problemas con el alcohol y todo eso, alguien que es tan conocido, ¿cuál fue la necesidad? La necesidad yo creo que ¿lo habías hablado con tu terapeuta o quien sea? No, con el que lo hablé fue con mi hermano, cuando nos lo vinieron a proponer, le dije, mira, yo creo que decir la verdad en cuanto a nuestra parte personal va a ayudar a que mucha gente que está en la misma situación sienta que todo es posible, que no porque tengas una historia espantosa, tu vida tiene que ser color de rosa, tus sueños no se pueden llegar a cumplir. Entonces, él se quedó así como es mucho más introvertido y mucho más para adentro, todo. Me dijo, sí, tenés razón. Y lo escribimos por separado, con un redactor, ¿no? Obviamente, pero yo, él por su lado y yo por el mío. Y yo me enteré de lo que escribía él cuando salió el borrador. El borrador. Y él se enteró lo que yo había escrito. Parece también cuando la despedida de soltero que te pregunta. Claro, Diego. Fue el primer momento y vos tenés así que coincidir. Así que, pero fue como una necesidad. Por supuesto que no conté todo lo que podría haber contado de mi vida, porque son varios volúmenes. Irreproducible. No, vos sabés, gran parte. Pero creo que bueno, que eso fue también lo que queríamos, ¿no? Con mucho cuidado, porque nuestro papá era una persona enferma, ¿no? Claro, como decir, alcoholismo, claro, es una enfermedad. Sí, obvio. Y también era una persona maravillosa y trabajadora y buen padre, y dentro de sus posibilidades nos dio absolutamente todo lo que pudo. Claro. Pero no lo pudo manejar y a los 64 años murió. Claro, entonces, muy joven, sí.
O sea que tu madre quedó viuda muy joven. Sí, sí. ¿Ellos estaban casados o estaban separados? Sí, sí, no, estaban casados, sí. Sí. Muy joven. Muy joven, muy joven. Y criarlos a ustedes, chiquita, eran... ¿Qué edad tenías? Mamá tenía 61 años. ¿Qué edad tenías vos? Yo tenía 23. Y estábamos en... Hacía un año y medio que habíamos empezado Pimpinela. Él llegó a ver... ¡Ay, qué suerte! Él llegó a vernos en España, el primer programa de televisión que hicimos en el 84. Y estaba allá y bajó a todos los del pueblo. Bueno, no es un pueblo grande, pero bajó a los de la 20 casas. Los bajó al único bar que había, porque es una montaña muy alta, en un barcito abajo de la carretera, que tenía televisor, claro. El único bar... Ahí estaban todos. Y ahí estaban todos brindando, no sé qué, viendo a ¿Qué sus hijos. Ahí, cantamos Olvida de pegar la vuelta, que fue la primera canción. En un programa llamado Aplauso, por la televisión española, que era la única que había, la única cadena. Sí, claro. No había más televisiones en España, o sea que estaba toda España mirando ese programa. Maravilloso. Y al año siguiente, bueno, fallece, pero bueno, a todo el mundo él le decía, estos son mis hijos. Ay, claro. Y además saben que... Porque viene. Asturiano. Bueno, estaba internado, que lo internaban, tenía abajo de la almohada fotos, que yo no sé de dónde las sacaba, fotos nuestras. Entonces venía la enfermera y no le pedía fotos, pero él le daba igual. Tome, quiere una foto, son mis hijos. Ay, qué divino. Y sí, son experiencias maravillosas que uno no se olvida, y me parece muy bien que hablaste de la enfermedad. También hablaste de cosas, de abusos que tuviste. Sí. Hoy que se habla tanto de los abusos, ¿por qué crees que las mujeres nos hemos animado a contar cosas que son, por un lado, muy íntimas, por otro lado, dicen, mira, a mí también me pasó, acá no hay carrera artística, no hay extracto social, no hay plata, nos pasa a las mujeres en sí, ¿no? Y creo que fue una necesidad, ¿no? Claro. Uno por ahí lleva adentro tantas cosas y por supuesto que hay que tener mucho cuidado también, ¿no? Porque a veces, qué sé yo, puede ser un tema delicado o no estar absolutamente comprobado. Pero si lo contaste, ¿por qué pesa en el alma? Pero si lo contaste, evidentemente es porque algo te produjo en ese momento. Sí. Y me parece fantástico, ¿no? Esta cosa de poder decir, bueno, esto es así, si te gusta, bien, y si no, lo siento, pero es lo que me da a mí libertad y felicidad y sentirme plena. Y bueno, y la mujer creo que está cambiando y el hombre está como diciendo, bueno, vamos, ¿para qué lado vamos? Pero está aceptando también que bueno, empezar a tener cuidado de la forma que habla, de la forma que trabaja, de la forma que... trata. Que el poder, trata, cómo maneja el poder, ¿no? El poder, entonces, ha cambiado todo. Ha cambiado todo. Ya hasta hay chistes. Claro, claro, claro. Te viene un amigo y te abraza y le decís, ojo. Sí. No. Te acuso. Es como que, a mí me da la sensación como que el miedo se trasladó, ¿entendés? Antes una le tenía miedo a los hombres, viste, que se sobrepasen, ah, sí, claro, o cosas así, pero ahora ya con esa amenaza, mira, ojo, sí, ya entonces, no, viste, enseguida... Claro, todo se va a acomodar, ¿no? Todo se tiene que acomodar, claro, porque estamos de la un nada, poquito exagerando. A veces nos vamos para el otro lado hasta que todo se acomode como en todo. En Lu, ¿y las cantantes femeninas ganan más o menos que los hombres? ¿O en esa profesión está equiparada la cosa, viste? Porque siempre se habla de la diferencia de honorarios de uno de otro. ¿Los médicos? No, por igual. Por igual, ¿no? Por igual. En los cantantes, yo creo que no hay tanta diferencia. Como en los modelos, ganan más las mujeres, sí, por ejemplo. Ah, sí. Claro, sí, las mujeres. Pero claro. Las actrices, viste que sí, en Estados Hollywood, Unidos... Sí, en Hollywood, sí, ganan menos. Sí. Yo no creo que a las cantantes sea menos, me parece. Yo tampoco. Todo depende, para un cantante todo depende. El éxito, discos que vendías, ¿no? Antes, claro, porque ahora no existe más. Y después la convocatoria de claro, público, ¿no? Porque lo que queda ahora de un artista... Como ahora bajan todas las canciones de internet, de todos lados, queda la convocatoria. O sea, si la gente compra una entrada para ir a verte. Eso es lo que va a quedar, en definitiva, claro, que diga este artista sí, claro, este artista no. Y entonces, a la hora de cortar tickets, ahí se valoriza la persona, digamos. Claro, ¿no? Y en general es individual. Vos haces un recital tuyo, si sos exitosa, como vos decís, cobras X. En una película, las diferencias estas de... También sí, se veían en una película con los dos protagónicos. Claro, uno sí. Ganaba más que el otro. Lo que pasa es que también la que más consume música es la mujer. Entonces, la mujer es la que más... Los chicos jóvenes, los varones... Bueno, depende del cantante también. Bueno, depende del estilo.
estilo, depende del cantante, pero las que iban a comprar los CDs o las que mujeres. O las que sí, son la mayoría son mujeres, entonces por eso hay más cantantes varones, porque se crea como la cosa de que la mujer no vende discos, ¿no? Entonces vos podés tener una muchas figuras internacionales como Paulina Rubio, que puede ser muy mediática, pero que no convoca shows en vivo. Shakira hace 5 años que no hace gira. Shakira, pero me parece que ella tiene ahora un problema de voz. No, bueno, y estuvo con maternidad también. Sí, no, pero igual, o sea, nada tiene que ver lo que uno ve en televisión de decir, uy, esta es súper talentosa Shakira y canta maravillosamente bien. Pero hace mucho tiempo que no hace, a lo mejor porque no quiere o por lo que sea, o porque. Convoca. Claro, a veces un artista solo de discos o solo de televisión o solo y no de convocar público, ¿entendés? Claro. Lo que pasa es que cuando vamos a los shows de ella, viste, las mujeres se sienten identificadas con todas las letras, ¿entendés? Claro. Entonces pueden cantar y hacen catarsis. Hacen catarsis, lo que yo te decía, que en el este me pasa, hago catarsis y la familia y se los pongo a todos. A veces pongo a la familia para que sepan que es la hora de almorzar. Qué se bueno. Las pongo, entonces ya saben, ya empiezan a escuchar a los que están durmiendo, esta mamá con los pibes y la familia a la hora de almorzar, así que todos se levantan. Así que nunca se te ocurre que Joaco te ponga la música o algo, hacer algo sola, solita. No, para cantar no. No. No, nunca, porque... Ya viene así Elena parido. Ya es un estilo. Sí, ya viene ya parido es diferente. Sí, puede gustar o no, pero... Obvio. Decís tal el nombre y más o menos la gente sabe de qué se trata. Y esa cosa... tuya, tan histriónica, Luz, ¿de dónde sale eso? Y porque siempre estudié teatro de chica, porque pensaba que iba a ser actriz, no cantante. Yo iba para actriz. Ah, ¿vos querías ser actriz? Sí, no, o sea, cantar, porque sí, bueno, uno tiene mamá la posibilidad. Mamá medio los obligó a él a que te convoque. Uno tiene la posibilidad de, bueno, nacés pudiendo afinar, ¿no? Después te perfeccionás, pero la actuación era como que me implicaba hacer un personaje y trabajarlo más profundamente. Y después, bueno, surgió lo de Pimpinela, que es una mezcla de las dos cosas. Pero cada tanto hago telenovelas o miniseries o películas o lo que sea, hago, así que no quedo parte ahí frustrada. Sí, me encanta ese color de pelo. Sí, ¿no? Ay, me encanta. Mucho, sí. Y queda muy bien en cámara. Ah, qué bueno. Sí, mirate. No, pero Marilén, un besito a Marilén que me creó. Esta que tiene una voz maravillosa. Ah, Rocío. Ah, Rocío. Sí, Rocío. Ella va a hacer una carrera artística en el canto. Sí, Rocío ya tiene su representante. Ah. Hoy fue a otro casting. Está siendo actriz y cantante, así que... Chicos jóvenes van a casting. ¿Sí? Haría una comedia musical, por ejemplo. Sí. Además, la llamaron, ella, todo, me tiene todo. Me escribí con tu mamá porque la llamaron para el casting de la película de los martes. ¡Ah, sí! El personaje de tu mamá. No te puedo decir. Sí, así que iba vestida de Lenita y se estudiaba las escenas. Acá. No te puedo decir. Eso es lo mío, lo que es la vida. Lo que es la vida. Sí, así que no fue al casting de actriz. No, fue un casting, no sé. Claro, bien, quiere decir, no quiere decir sería... que te contraten. Claro, sí, como actriz sería es bárbaro. Muy bien, estudia. Y... ¿Cómo canta? La voz que tiene. Acá, ¿no? Sí, el año pasado cuando vino, ella vino también. Vino, sí, cantó. ¿Cantar? Sí, me acuerdo. Sí. No, un personaje. Qué genial. Che, Mali, te llama toda la familia. Ay, no me digas. Te cuento, genia, Mali, es de las tortas más ricas que hay. Disfrútela, Pablo, tu nuerito. Está haciendo buena letra. Es el marido letra. De Dolores. La torta queda acá, Pablito. La torta queda acá, disculpame. La torta queda acá. El primer nieto también le escribió, Marce. Y yo soy Juan, el primer nieto de Mali, wow. El más grande. Una genia, Lela. Nunca van a comer una torta tan rica como la de ella. Mirá lo que es. O sea, que me están mirando a pesar de estar trabajando. Ay, pero mis amores, a sacar que ven en la coloco con todas las copas. Mirá lo que es la belleza de la torta. Además, me encanta que es finita. Ahí está, la estamos viendo. Lucía, que sabe mucho de tele, corrió todo inmediatamente. Bárbara. Bueno, ahora, ¿sabés quién viene perfecta. Ahora? El doctor Cormillo. Sí, yo digo, ¿por qué no comemos antes que entre? Lo vi, pero él dice que se puede comer de todo. Mali, ¿ya estás o tenés que estar ahí o te querés sentar acá?
cuando me digan, me vengo de nuevo acá. ¿Qué hacemos? Casi está. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Claro, pero esto ahora se tiene que ir en realidad al freezer. Ay, ¿la podemos poner un rato en el freezer? Pero la que sí tenemos en la heladera ya la podemos cubrir. Ah, bueno. ¿Querés que lo hagamos? Sí, anda haciéndolo. Dale. Mientras que yo lo voy a invitar que venga, ¿no? Que está ahí. Sí, por favor. ¿No sí. querés que vaya cortando? Sí, mi vida, anda, porque la cámara ya la vio, sí. ¿Estás haciendo dieta? Sí, vivo haciendo dieta. Bueno, vamos a preguntarle al doctor Cormillo, ¿por qué vivimos haciendo dieta? ¿Qué es lo que pasa en la vida? ¿Es la edad? ¿Son las hormonas? ¿La falta de nada? Porque sexo estamos todavía. Así que, hola, doctor Cormillo, tan guapo, tan guapo, tan guapo. Hay que bailar. Siéntese acá, se conoce todo. Hola. Es muy caballero, pero yo sé que se conoce. Hola. Con Lucía. ¿Cómo estás? ¿Bien? Estoy acá. Con las manos en la masa, te agarro. Siéntese, doctor Cormillo. ¿Qué le voy a dar? Ay, mirá, la primera. Papá. ¡Qué tortazo! Lo primero que agarró. ¡Qué tortazo! Le dio. ¡Hola, Lu! Hay que bailar tap. ¿Cómo es que? Hay que bailar. Sí, un día me dijo que me iba a enseñar. ¿Alguien quiere café? ¿Hago café? No. ¿Sí? Sí, yo también. ¿Dos cafés tengo que hacer? No. Quédate sentado. ¿Paso? No, yo hablo de las consecuencias. Y te deben, no sé. Claro, las consecuencias, Doc, para vos. Las asume cada uno, gorda. Doc, la pregunta... gorda, estuvo de más. Ya que estamos por comer la torta. No es Doc, forma la pregunta, de tratar a la mis pregunta amigas, del millón. ¿Por qué vivimos las mujeres tanto a dieta? ¿Por qué no somos...? No, viene a dieta de lunes a viernes. No, ¿te cree? No, estoy seguro. algo de eso hay. Se vive a dieta unos cuantos días de la semana, pero después, yo siempre les cuento que después de los 40, después de los 30... ¿De los 30? Después de los 30 se empieza a perder masa muscular y baja el metabolismo. Porque el músculo es más activo. Si uno pesa lo mismo a los 60 que a los 30... tenés más grasa y menos músculo. Y puedes tener el mismo cuerpo. Tenés que ir adelgazando, trabajando. O haciendo actividad física para mantener la masa muscular. Porque también porque te permite bajar de peso. Porque eso te permite que quema el descanso. La grasa es más inerte, o sea, no necesitas muchas calorías para mantener la grasa, pero sí necesitas calorías para mantener el músculo. Y en realidad, en reposo, uno sigue quemando si tiene un buen músculo. En reposo, si tenés un buen músculo, quemás más que si tenés mucha grasa. Ese es el tema, ¿no? Y a medida que pasan los años, en general la gente se mueve menos, su vida social se desarrolla mucho más intensa, sale menos bien. Y la vida social alrededor de la comida también. Camina poco, en realidad, mucho auto también, ¿no? Sí, también. El caminar es un ejercicio importante. La actividad física es un 20%, el 80%, yo eso se lo recuerdo siempre, que uno no puede quemar lo que come, porque esta torta la podés comer en, qué sé yo, 2-3 minutos. Sí. Y son fácilmente 250 calorías, para lo cual tenés que caminar 50 minutos, ¿no? 3 días. Y qué bueno, doctor, caminar todos los días, porque... Todos los días. La actividad física, la mejor, la que uno haga y la que uno puede llegar a hacer. Sí, pero mi pregunta es esta, ¿caminar todos los días o caminar, por ejemplo, 20 minutos todos los días o una hora 3 veces por semana? Porque a mí no, 3 veces por semana en general no da tanto resultado. ¿Qué quiere esto usted? Es mejor que nada. Sí, es mejor que nada. Sí, pero todos los días 20 minutos es bueno. Todos los días 20 minutos es bueno. Lo ideal después de los 40 es todos los días, por lo menos si es caminata liviana, unos 40. Sí, ¿cuánto? 30-40 minutos. ¿Todos los días? Sí, todos los días. No hay tiempo, pero puede ser. Bueno, si 15 de ida, 15 de vuelta. Pueden ser separados. Ah. Casi uno hace actividad física, la vas haciendo de a grupos de 10 minutos. El asunto no es que lo tenés que poner todos juntos, que vos podés hacer 10 minutos. Por ejemplo, un ejemplo que nosotros damos: una persona se va a trabajar. Puede, en el caso que pueda, que del barrio, si todo es razonable, ¿no? Bueno, puedes caminar un poco antes de subir al colectivo, al bajar del colectivo, del subte o de lo que haga, puedes bajar un poco antes. Después, en el horario de mediodía del almuerzo, puede caminar, aunque sea 5 o 10 minutos. Y después, cuando se va a la casa también, pegar una vuelta antes de... Si el barrio da del trabajo, si el barrio de la casa da, ¿no? Es decir, podés llegar caminando a tu trabajo y después recuperar la otra parte volviendo caminando. Pero, doctor, ¿es acumulativo? No necesitas ser, claro. Es acumulativo. Ah, es acumulativo.
No, no importa, por ejemplo, si uno camina 10 minutos y levanta la frecuencia cardíaca, sí, que es donde empieza un poco a quemar, claro. No, no, ahí empezás a quemar y bien te empezás a mover. El asunto del acondicionamiento físico, la parte aeróbica del corazón, eso sí se activa más si uno hace todo seguido. Claro. Pero el asunto de calorías, si vos caminás, si vos estás quieto, estás acostado un minuto, gastás una caloría. Si estás sentado, gastás dos. Si estás sentado hablando y haciendo gestos, tres. Si estás parado, cuatro. Si estás caminando, cinco. Caminando más rápido, seis. Hasta diez. De uno a diez. Entonces, con diez, pero si un minuto que vos corres, gastaste 10 calorías. Claro. Aproximadamente, claro. Estoy diciendo, ¿no? ¿Sí? Usted me escucha, no sabe lo que es esta torta. Es un pecado mortal. Viva en la, porque no es dulce leche. No, dulce leche repostero, no saben lo que es esta torta. Voy a leer este mensaje porque es de un amigo mío que está enfermo y está haciendo reposo y deseando esa torta. Desde mi casa les mando un saludo enorme, besos gigantes. Marce, no me pierdo los programas, lo sabes. Cesarito, que te mando un beso. Julián, hay llamados para el doctor Cormillot, ¿no es cierto? Sí, muchísimos, como siempre, al 11-3303-0505, 11-3303-0505, que comiencen a mandar preguntas. Así es, había uno de los llamados que leí, que me pierdo en este teléfono. Sí. Bueno, que no es el mío diario, sino el del canal, que decía eso que ahora está muy de moda. ¿Tengo chocolate en la boca? No, estoy todavía. Porque me siento... eso de tomar agua caliente con limón a la mañana, ¿sirve? ¿No sirve? ¿Para qué? Qué sé yo, dicen que es sano, ah, no, que uno se levanta, que descarga toda la... Mira, si uno toma bastante agua, eso es bueno. Común, agua así, natural. Sí. Sí, ahora, en general a cualquier hora. ¿Por qué dicen agua tibia con limón? Dicen tantas cosas que limpia el hígado. En general, la gente con tal de no cuidarse con la alimentación prefiere participar de distintas cosas teorías mágicas, conspirativas. Sí, claro, como por ejemplo agua con limón o alguna cosa. Ahora, por ejemplo, si uno toma un litro de mate, agua con mate, no es lo mismo que agua natural. Sí, mucha diferencia no hay, ¿no? Bueno, para mí, pero la gente dice que tiene que ser agua natural. Agua, sí. Hay 800 de té. Es raro. Lo que pasa es que las teorías... En general, una cosa es la teoría que está en la calle, que son teorías creadas por la imaginación de cada uno, y otra cosa es la realidad. La realidad. La realidad es que si uno toma... El agua es la mejor bebida, no cabe duda. Pero la gente... Hay gran porcentaje de gente que no le gusta tomar agua. Hay gente que toma mate. Sí, que está tomando mate, se está hidratando. Suponete que si vos tomás un litro de agua, te queda un litro de agua. Tomás un litro de mate, como es un poco diurético, te quedan 950, pero te quedan 950. Claro. Ah, bueno, eso. No, no es que perdés 950. Ah, bueno, es un buen dato. ¿Y los suplementos dietarios que hay ahora de polvito, de no sé qué, de no sé cuál, eso sirve o mira, hay laboratorios. Depende. Me dan un poco de miedo. Depende esas cosas. Pero depende qué es suplemento dietario. Porque hay, por ejemplo. Si es una persona que tiene anemia por falta de hierro, le dan hierro, no, ella habla para adelgazar. Sí, para no comer y tomar los polvitos, sí, eso. No, hay unos que es complemento. Los reemplazos haces comida, que o sea, haces una tortilla. Bueno, los reemplazos esos sirven si uno los usa una vez, a lo sumo dos veces por día. Si lo hace como dieta única, no. Porque no se está acostumbrando a comer bien. Claro. Y en general después viene un rebote porque la gente lo que quiere es comer comida. Entonces, claro. Pero si uno quiere agregarlo, una vez por semana, hacer un reemplazo, ayuda a adelgazar tanto el polvo como las comidas que vienen en polvo, como las viandas, o sea, todo lo que sea un sustituto que ya esté preparado, hace que la gente se tiente menos y coma menos. Exacto. Lo que pasa es que no se revierte la cosa la conducta frente a la comida. No, te da una mano en ese momento para adelgazar si es que vos después en el largo plazo te puedes seguir o no. Cualquier cosa que vos hagas para adelgazar te sirve si vos lo tomás como un comienzo, como un puntapié inicial de algo que después tenés que seguir. Claro. Si no te sirve. Doctor, ¿y a qué fue hacer a la base Marambio? ¿Era un sueño de chiquito? ¿Qué fue? En realidad era una cosa que tenía que tenía en la cabeza, pero la tenía como una cosa imposible. Como una aventura, ¿qué fue eso? Quería conocer, yo creo que muchos argentinos han escuchado alguna vez cómo me gustaría conocer la Antártida, pero se te cruza con una fantasía imposible. ¿Y fue? Y claro, pues yo tengo una compañera, Nati López, que trabaja en la radio conmigo, que es locutora, cuyo papá la llevó a la base Esperanza, que es la única base que tiene familias. Entonces ella estuvo dos veces un año en la base Esperanza. Y entonces,
cuando nos juntábamos, que ella hacía el reemplazo del programa, me contaba. Y entonces me empezó a entusiasmar. Entonces yo empecé a hacer la idea y un día hablé con la gente de Fuerza Aérea. Y bueno, me invitaron y fui dos veces, ¿no? ¡Qué bueno! Y empecé, yo siento que mi colaboración es en dos aspectos. Una, contándole a la gente lo que es la base Malambio y lo que es la Antártida, porque la gente no conoce la Antártida. No, entonces yo procuré mandar muchas fotos, muchas claro. historias. Bailé un tango que ahora lo estoy por subir editado allá. Genial. Bailé la Cuparcita, un poco solo, tampoco con una compañera que estaba ahí. Yo no soy muy, no soy buen bailarín de nada, pero bueno. No, puede decir lo que quieres decir por eso. Repito infinidad cantidad de veces y finalmente aprendo, pero no es que sea naturalmente una persona que tenga ninguna habilidad para... Bueno, el asunto que yo quería contar, y además quería colaborar en la parte de alimentación, ver qué porque no. ¿Qué se come en la base Marambio para combatir frío? Si las personas, un hombre tiene que comer 2.500 calorías, ahora come 3.500. Mil calorías más porque... Es como el dibujo animado. Es como el dibujo animado que se hace el agujero, se mete la caja de pescar y se saca algo. No. En la Antártida no se puede tocar un solo recurso natural. ¿Ah? No se puede ni dejar nada, ni sacar nada. Que no exista, no se puede llevar ni una especie silvestre, ni una especie animal, ni se puede dejar basura. O sea, todo lo que sea residuos hay que sacarlo... Y absolutamente todo. ¿Cómo se procesa? ¿Cómo hacen con los residuos? Bueno, hay algunos que tienen plantas procesadoras, en Marambio la están instalando, y otros que tienen la ponen en grandes tambores y ponen plantas compactadoras, ¿no? Pero ahora va a haber un proceso donde lo van a reciclar y lo van a utilizar como energía, ¿no? Claro. Estás allá, depende, en verano yo tuve entre menos 5 y menos 17. ¿En verano? Grados, en verano. Wow. Porque la sensación térmica tiene que ver con la con el viento. Claro, En verano la temperatura es... la sensación térmica es temperatura más humedad. Claro. O por humedad. En invierno es viento. Es el viento. Claro. O sea que si vos tenés 5 grados y tenés un viento de 30, 40 kilómetros... Te vas a 15 grados bajo cero. Y te sacás... Vos sabés que te sacás el guante... Para, si vos querés sacar una foto con 15 grados bajo cero, el momento que te sacaste el guante, se congeló. Ya en ese momento ya no la puedes usar más la mano. Ya tenés que poner la mano, el guante de vuelta, porque no podés. Lo podés sacar con la nariz, si te embocás, pero es totalmente imposible. ¿Y cómo hace con la nariz? Que queda la y tenés que darle al coso. Sacar la foto con la nariz. No, pero digo, en general la nariz no va cubierta. Va cubierta, pero eso te lo puedes dejar. Vas a montaña. Los ojos y gafas y todo. Y ahí, en pleno invierno, con esas temperaturas, ¿con qué se alimenta? Tienen 30. Bueno, lo que pasa es que en pleno invierno salen menos. Porque por arriba, por abajo de los 30 grados, 25 grados, es muy difícil salir. Entonces, la vida es una vida que están muy adentro. Es una vida realmente... La gente que se va un año ahí, hay gente que va a verano y gente que va a... ¿Cómo te queda la capocheta un año encerrada ahí adentro? Bueno, alguna gente vuelve. ¿Eh? Mucha gente vuelve. Mucha gente vuelve. No hay turismo, y... ¿no? Sí, no nuestro. Sí. No nuestro, pero hay países europeos, África, Nueva Zelanda, Australia... Hay, los otros días me contaron, yo creí que al menos hay 500 barcos que anualmente van a algún lugar de la Antártida. Inclusive hay un hotel, que no es un hotel de 23 estrellas, una cosa así, que te cuesta por mal, que con 8 o 9, con una especie de iglú, pero tenés televisor, o sea, te cuestan 8 o 9 días 70.000 euros. Bueno, claro, eso sería un extremo. Pero además, el resto es gente que va... Para en alguna base, bajan y después se vuelven al barco, ¿no? ¿Hay ruidos? ¿O es el viento? No, si no hay viento, es un lugar donde se escuchan, una de las investigaciones que hay, escuchar los sonidos extra de fuera del espacio, porque el silencio es absoluto. Entonces ponen, pero el otro día me contaban, paran durante 3 minutos todos los motores. Un día de no viento. Paran todos los motores y ahí largan los aparatos que son los sensores. Porque es el lugar de la Tierra con más silencio. Es absolutamente... Debe ser muy angustiante en algún momento, ¿eh? Porque es el cono del silencio que te chupa. Ay, no, entiendo que para los que están un año... Bueno, yo estoy en contacto porque por suerte me hice amigos allá. Está la doctora Sonia González, que es médica.
y con la cual intercambiamos mucho. Yo, bueno, yo me seguí viendo. Ayer estuve, el lunes estuve en el Antártico. Y estoy en contacto con ellos. No, por más científica que sea. Viven en la base Marambio, viven 40 y pico. Después en la base. La base Marambio de Fuerza Aérea. La base Petrel, que es del ejército, viven menos de 20. En la base Esperanza viven también, hay como 8 o 9 familias y hay como 15 chicos. Porque se van, yo iba a decir, debe haber mucha procreación. Sí. Bueno, no, nacieron, van parejas. No solamente, allá nacieron. No, pareja, mirá, si ahora vas a procrear tiene, solo con tu pareja. Es el único país que tiene chicos que nacieron allá. Ah, sí, hay, perdón. Es el único país que tiene chicos que nacieron allá. O sea, fueron parejas embarazadas, 8 chicos, ¿cómo? ¿Hay médicos que asistan los partos? Claro, en el caso de estos chicos, como fue una... Era está programado. Que, está programado, claro. iba el médico claro, partero con embarazos, sí, que presumiblemente no, iban a ser embarazos. ¿Y qué pasa si necesitan otra urgencia médica? Si hay urgencias médicas... Enseguida. Se trasladan. Hay traslados. Pero puede haber viento, puede haber viento que no puedan llegar. Por eso, si hay uno, afortunadamente... No ha pasado una urgencia que no se llegue. Hasta donde yo conozco, si bien ha habido fallecimientos, como en cualquier otra situación, puede haber un fallecimiento por una muerte súbita, pero los casos que me han contado es gente que se hizo traslado y se llegó. Uh-huh. El otro día me están contando una infección odontológica, por ejemplo, una infección odontológica que lo aguantaba y tardaron como 4 o 5 días en evacuarlo. Y... Bueno, porque comió va el Hércules. De hielo, se anestesió. Va el Hércules y el Hércules puede bajar. Hay una cosa que ocurre sobre la... Sobre la base. Sobre la base, que de repente está todo despejado, ¿no? Sí. Y entonces viene el avión y la nube hace esto. Entonces el avión empieza a pegar vuelta. Claro. Y la gente lo ve, porque el avión está alrededor. Claro. Y han pegado hasta 7 vueltas y se han tenido que volver. Wow. Porque la y después se van y a la hora la nube se va, ¿no? Qué porque, tremendo. Y viven terapeutas también ahí y psicólogos. En general, los médicos que toman son médicos que tienen una formación humanista. Claro. Entonces, porque hay que contener. Porque tiene gente que contener, hacen mucho de terapeutas. ¿No? Y por suerte también, bueno, hay alguna de las bases, la base Esperanza lo tiene. La base Petrel también, la base Marambio, tiene el contacto telefónico es muy fluido. O sea, uno habla por teléfono mucho mejor que acá en la capital. Ah, claro, claro. Vos hablás por el celular y podés hacer una videollamada, una videollamada, claro. Tranquilamente. Tienen un contacto continuo, pues si no es muy... Continuo, sí. Yo televisión? Cuando estaba allá, hablaba, sí. Yo horas hablaba es de noche? Con la mitad de los familiares de los que estaban ahí en la base, los saludaba, claro. Mirá con quién estoy, me deja comer. Doctor, ¿cuántas horas es la noche? ¿Cuánto dura la noche? Bueno, la noche en el invierno dura como 20 horas. Ruido. La noche en invierno dura como 20 horas. O sea, es una noche larga. Es una noche larga, ¿no? Y nosotros tenemos de las bases, de las más viejas que hay, porque es una base del 70, la nuestra. Las otras bases que hay, ayer estaba el Instituto Antártico, el General Treviño, que maneja el Instituto Antártico, me mostraba las nuevas bases que son de otros países, que son bases realmente... Son como, uno se imagina un plato volador, ¿no? Son unas cosas hermosas de una sola pieza. Parece, ¿no? Doctor, ¿hay obesidad? No, lo que hay... Porque se quema... Claro. No, pero lo que pasa entre el frío, lo que pesa la ropa y lo que tiene que caminar de un lado al otro, porque los lugares están separados, ¿no? Es un criterio que tenían antes de poner separados. Siempre cerca del lugar donde está viviendo la gente tiene que haber separado otro lugar, porque el peor enemigo en la Antártida es el fuego. Si se incendia un lugar, el fuego. Sí. Ha habido en nuestras bases 2 incendios, hasta donde me contaron. Entonces, siempre tienen que tener algún lugar aparte para refugiarse. Porque si se llega a quemar el espacio único... ¿Y esto es por el viento, el peligro de incendios o qué? No, porque no hay tanta agua, tampoco no hay una manera... O sea, allá conseguir agua es... Producir agua es una cosa... No es que hay grandes... ¿Es carísimo? Sí, no, pero tenés que... O sea, es una máquina que haga el agua. Claro, debe ser carísimo todo eso. ¿Y en la Antártida se ven las otras estaciones de los otros países? No se ven. No, pues están... No creo que están en contacto. Creo que la más cerca, y acá le voy a agarrar por algo, ¿no? Pero creo que la más cerca está a 60 o 70 kilómetros. No, Andrés. Hay mucha colaboración. Sí, sí. Eso. Las cosas de la Antártida son solamente para fines de investigación. Sí.
de, investigación, ¿no? Solamente investigación. El uso tiene que ser pacífico, no se puede introducir nada extraña, es un espacio de colaboración, no es nada extraño, eso ya lo he dicho. Tal vez la salud se podría como coordinar con los otros centros y poner se coordina. Otro médico. O sea, todo lo que sea, en general tiene su propio médico, porque tampoco vos tenés todo el año. Claro. La facilidad para ir en claro. helicóptero. O sea, después los helicópteros están durante el verano y hacen la carga y se van. Y queda un avión que puede aterrizar en los icebergs, un avión de esos que le bajan los patines, sí, claro, pero necesitas el aire, necesitas el hielo. Sí, necesitas el hielo. Claro. Y si hay mucha nieve, por ahí depende de la cantidad de nieve. Se puede clavar, es muy peligroso eso. Sí, Ay, pero me parece tan apasionante. Nunca estuve con nadie que estuvo. No, es apasionante. Bueno, ay, yo ahora no voy a contar más, perdón, lo voy a interrumpir, pero vamos a ver cómo está la torta de Mali. ¿En qué estamos, Mali? En que ya saqué del horno la base y ya está en la heladera. En realidad, esa base tiene que ir al freezer unas cuantas horas para que se haga tipo piedrita. Como yo había traído una tipo piedrita en este molde, la cubrí con el dulce de leche, con los 200 de dulce de leche. Fíjense que la ganache que hicimos al principio ya enfrió y coaguló. Quedó divina. Le volqué. ¿Está la ganache? La cámara de arriba para que se vea, por favor, señor director. La esparcí. ¿Y por qué es recomendable hacer con este tipo de moldes? Porque ahí la mandamos de nuevo un buen rato al freezer hasta que coagule bien. Y después, para desmoldarla, es muy práctico, porque esto lo tiramos, esto contiene, por una parte, contiene el chocolate. Tiramos todo para abajo, ponemos la mano y sacamos perfectamente la torta. Pero ¿qué vas a poner? Yo no le voy a poner ahora porque esto se las va a hundir. Virutas. Chocolate. Yo hago virutas de chocolate. Más o menos son 100 gramos de chocolate hecho en virutas. Se puede hacer sobremesada, aceitada, esparcir el chocolate con una espátula, pero una forma muy fácil de hacerla. Bueno. La barra de chocolate un ratito, unos segundos a microondas, que se ponga a temperatura ambiente. Y con un pelapapas... Sí. Rallamos, sacamos las... Muy fácil. Entonces, cuando esto está frío, desparramamos, como la que tienen ustedes, las virutas de chocolate, y a disfrutar. ¿Eso va a la heladera ahora? Esto, freezer. Sí. Ok. Ahora... Un rato de freezer y... Y después le tirás... Acá les dejo virutas. No, ahora después te vas a sentar a la mesa con nosotros, pues ya toda tu familia te está viendo y necesitamos ese rating de tu familia. Son un montón en tu familia. Les cuento que Silke Mundial presenta la coloración K-Color Superstar, su tecnología exclusiva con aceite y extracto de sésamo. Brinda una perfecta cobertura de canas. ¿Siempre fue canoso, doctor Cormillot, o hace mucho que...? Hace mucho que conozco. Ah, me encanta. Sí. Otorgando un brillo y suavidad y mayor duración del color en tu pelo, Julián. Exactamente, descubrí los tonos estelares K-Color Superstar de Silke Mundial. Mira. A ver. Ya sabes, si quieres un color divino. K-Color Superstar de Silke Mundial. Dije, me la voy a teñir. Ay, cuente, está al aire. Sí, lo voy a contar, sí. Sí, ah, ¿te lo voy a contar? Sí, llegué a tenérmela, porque quedaba tan ridículo que nada, duró nada. Sácate la camela, Doc, le decían todos. Veo algunas fotos y me quiero matar. Cuando vi las fotos. No, era horrible. Me había quedado como rojizo. Horrible. Sí, un color que no sé lo que... Naranjón. Sí, naranjón. No, era espantoso. ¿No? Qué gracioso, pero sí. es un look, es una historia. Vamos a una pausa y enseguida volvemos con más Lucía, menos torta. La doctora, menos torta. El Doc, que se comió su... ¿Vos te comiste la torta? Dos veces comí. Dos comió, pero mira lo que... Es que no saben lo que es. Tremenda. La delicia. Es tremenda. Ahora, después del corte, te sentás con nosotros. Enseguida volvemos, ya con las redes. Ha ha ha!
Vamos todas para Maradona. La gente supiera, Dios mío. Faltan mujeres en base Maradona. Estamos hablando de todo lo que se puedan imaginar. Pero ustedes, si necesitan un asesoramiento contable, entra ya a De Contadores. Hacer tu declaración jurada, entra ya a decontadores.net. ¿Estás por abrir un negocio? ¿Te uniste a un monotributo? ¿Querés hacer una consulta simplemente y no tenés menor idea? Para eso está decontadores.net, que es tu solución. Entra en decontadores.net o llama al 4313-2721. Decontadores.net. ¿Haces muchas dietas, Lu? Sí. Sí, ¿no? Sí, tengo familia, bueno, toda mi familia española, tengo tendencia, claro. Nunca, claro. No tengo un delgado en mi familia de decir, bueno, salía fulanito, ¿no? Pero Ro es flaca. Sí, bueno, y hace mucha gimnasia y se cuide, claro. Todo, pero sí, tengo tendencia, después estoy operada de tiroides, estoy bien. Claro, me acuerdo, no sí, tengo sí, casi sí, prácticamente sí, tiroides sí. Y bueno, y siempre para invocar la medicación justa, vos que sos endocrinóloga, es una lucha. Así que tenemos mensajes para el doc, preguntas. Exactamente, muchísimas, Marce. Hola, rubias, las miro todos los días. Quiero preguntarle al doctor si son buenas las pastillas de café verde para la dieta. ¿Qué? ¿Eh? Las pastillas de café verde, sí. No tienen efecto. No tienen efecto. Porque había una droga antes, un medicamento que tenía café verde. Tenía café verde. Sí, verde, es bueno. Tomar té verde. El té verde es bueno. El té verde es antioxidante, pero no reemplaza... No, pero ¿qué tengo que tomar? 7 litros por día. Más o menos. No, con 3 o 4 tazas de té verde que uno tome por día, está aportando una cantidad de... razonable de antioxidante, pero no cure, o sea, todo lo que tiene antioxidante, que son las frutas, las verduras, el té verde, por ejemplo, son cosas que facilitan el efecto antioxidante, o sea, claro, la destrucción de radicales libres. Pero es mucho mejor tomarse una pastillita que tomarse 10 tazas de café. No, ¿no? Los alimentos, todo lo que son nutrientes, el mejor envase que tiene es el alimento. O sea, no hay mejor envase que el alimento. Ese es el que seguro te da. ¿El té verde no está procesado también? No, pero el té verde uno está consumiendo natural, el té, claro. Está consumiendo el alimento. Pero viste, ¿no? Que los tés a veces se nos voltean. Esta nueva dieta del metabolismo acelerado. No, es una pavada, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, es una pavada, sí. Sí, nada existe. La verdad es cerrar la boca, hacer ejercicio. ¿Y esos polvos que se venden ahora, que se ponen sobre la comida, que inhiben los hidratos de carbono? También. Okay. Sí, no. Vamos a comer otra porción de torta y entregarnos. Vamos a entregarnos. Otro polvo. ¿Qué le parece las operaciones estéticas tipo la liposucción y todo eso? ¿Hay que llegar a eso o antes se puede hacer dietas? No, la liposucción o las operaciones estéticas dan muy buen resultado cuando tiene una finalidad estética, o sea, claro. Cuando van, apuntan a una cosa que a uno le sobra en algún lugar, un pantalón de montar o una parte de adentro, claro. O en el caso de una persona que tenga algún pliegue en el vientre, claro. O si bajó mucho de peso que pueden quedar los brazos, sí. Por ejemplo, ¿no? O sí. La mama. Pero no sirve para adelgazar. O sea, la cirugía estética es excelente si está bien aplicada. Y en algunos casos, para los que tienen mucho sobrepeso, se llama cirugía plástica. Claro. Porque ya no es estético, a veces, claro, es cirugía reparadora. Cirugía reparadora. Entonces, en esos casos, sí, es necesaria. A ver, Julián. Hola, quisiera saber si el doctor Cormillot recomienda tomar comprimidos de satial para la dieta. Muchas gracias, Liliana, desde Rosario. ¿De qué? No, es lo que yo le pregunté No recomiendo. No recomiendo. Hay un solo medicamento. Para inhibir. La absorción de grasa. Hay un solo medicamento. Otra cosa nada que ver. Hay una sola droga que un solo medicamento que es el Orlistat. Ese es el único que está aprobado internacionalmente, no solamente internacionalmente, pero es el único que nosotros podemos llegar a usar, ¿no? Doctor, ¿mucho sexo adelgaza? Depende. Además la pregunta fue. Es un adjetivo. ¿Mucho sexo adelgaza? ¿Es la del cuarto kilo esa? Depende la cantidad de tiempo. No escuché y ahora no tengo el tiempo de nuevo. La cosa es así: depende la cantidad de tiempo y depende la intensidad. Eso es intensidad. Anotando. O sea, si de alta intensidad, estás en 10, 12 calorías por minuto.
El minuto de la alta intensidad. Sí, el momento que vas a la baja intensidad, bajas a 6, 7. Claro, o sea que el sexo a gogó no adelgaza nada. El rapidito no va. El rapidito no va. No, no. Ay, qué divino. No. ¿Qué otra pregunta hay? Doctor, mi marido tiene que comer sano y caminar por el colesterol, pero es muy delgado y debería ganar peso. ¿Cómo puedo hacer para compatibilizar ambas cosas? Bueno, el asunto para subir de peso, en general lo que conviene es ver a un nutricionista. Porque subir de peso es una cosa que es difícil. Bajar de peso también lo es, pero es más fácil bajar de peso. Sí. Subir de peso es algo que tiene que ser más a medida. Si una persona tiene 20, 30 kilos de más y para con las gaseosas, para con las bebidas azucaradas, para con el pan, baja un poco el postre, baja un poco los fritos, esa persona baja de peso. Si tiene que subir 3 o 4 kilos, el que tiene que subir 3 o 4 kilos le cuesta mucho trabajo. Ahora, si es un flaco que tiene el colesterol elevado, salvo que esté consumiendo mucha grasa, es muy probable que sea un colesterol familiar, en cuyo caso necesita medicamentos. ¿Es malo vivir con colesterol? Porque hay familias enteras que tienen colesterol. Con colesterol alto. Con colesterol alto. Tiene más de 200 de total y más de, bueno, hay 120, dicen algunos, 150 puede ser el límite máximo del malo, entonces, y poco del bueno, eso está más relacionado con que uno tenga problemas arteriales. Claro, pero yo conozco comentarios, ¿vio?, que toman pastillas para el colesterol y le hacen mucho daño a la espalda. Son extremadamente pocos los efectos secundarios de las pastillas para el colesterol, y son la posibilidad de beneficios de pastillas para el colesterol es más o menos 1000 veces supera a la posibilidad de que tengas un perjuicio. Pero una que si una persona no se beneficia de bajar el colesterol tomando alguno de los medicamentos que hay 3 o 4 distintos tipos de medicamentos, se está perdiendo la gran oportunidad de cuidar sus arterias. O sea que sí, ¿el estrés también aumenta el colesterol? El estrés un poco, pero en general tiene que ver más con el sedentarismo, con la medida del vientre, del abdomen, y la cantidad de calorías que uno come. Una persona que tiene colesterol alto, toma las pastillas, empieza a bajar el colesterol gradualmente, ¿se siente mejor o no se siente? Es como misterioso. Si vos bajás de peso, te empezás a sentir mejor, pero tu cuerpo no sabe qué pasa con el colesterol. Si vos empezás a comer mejor, a comer más frutas, más verduras, menos grasa, menos hidratos de carbono, menos, te estoy diciendo, menos, no, sí, uno se empieza a sentir mejor. El cerebro funciona de otra manera. El cerebro no registra si vos tenés colesterol. Cuando el cerebro lo registra, si el cerebro te da una señal que tenés colesterol, es un infarto. Ya es tarde. Claro. O sea, el cerebro y la presión avisa tarde, la diabetes avisa tarde. Ahí hay que preguntarle al cuerpo con los análisis. Hay que saber. A veces uno tiene que escuchar al cuerpo y tiene que preguntarle. Preguntarles, hacerse análisis, ¿no? Claro. A ver, Julián. Hola, doctor. Soy Inés. Quiero saber si es conveniente directamente consumir harina sin gluten o dejarlas. No hay que dejar ninguna. ¿Los celíacos son flacos? No. A veces sí, a veces no. En general no hay ninguna evidencia de que dejar algún grupo de alimentos sea una cosa mejor que hacer una alimentación variada, pero limitando algunas de las cosas que son más engordantes, que son las grasas, los azúcares, las harinas y la sal, que no engorda, pero estimula el apetito. Hoy están más desprestigiados los hidratos de carbono respecto de las grasas. ¿Las grasas hoy en día no están más bienvenidas? Sí, todo depende. Se exageró mucho con la grasa, pero todo depende del libro que esté de moda y el impacto que tenga, especialmente en los países más propensos a creencias infundadas, ¿no? Por ejemplo, acá se estableció la creencia en Capital Federal y otros grandes centros que no hay que tomar leche porque el hombre es el único el único ser que consume leche de otra especie. Lo cual, primero, son mentiras porque mi gato toma leche. Y segundo, el hombre es el único que prepara tortas ricas, las come, toma café, charla en la mesa de ustedes, y el hombre es un ser distinto, y el hombre convive con la leche hace 10.000 años. ¿No? Lo que pasa es que los pediatras están recomendando a que a cierta edad a los chicos hay que sacarle los lácteos. Y las grandes, que tampoco tenemos que tomar. Bueno, sí, hay alguien que dice eso solamente en base a un conocimiento insuficiente. Ninguna persona razonablemente formada. O sea, cuando la gente escucha una cosa de esas, va a la página de la Asociación Argentina de Pediatría,
Es una página seria y esa es la información oficial. Ahí está todo. Y ahí están, claro, la Asociación Argentina de Pediatría, la Asociación Argentina de Cardiología, las sociedades de nuestra Sociedad Argentina de Nutrición, ¿no? Son sociedades científicas serias donde uno, la información que está ahí, uno sabe que esa información está chequeada. Porque si no, uno sigue la opinión de una sola persona, que es importante, pero cuando una persona, si una persona le dice, mire, usted, salvo que le diga, usted no coma leche, pues tiene intolerancia a los lácteos, a la alergia. Esa es una indicación médica, pero si como indicación general es no consumir lácteos, quiere decir que es un médico que se dejó guiar por lo que dice su tía y no por lo que dice los niños. Lo que pasa es que también, por ejemplo, los americanos que de alguna manera mandan un poquito estos mensajes, en un momento dado la yema era veneno puro y de golpe había que incorporar yema. El huevo es un yema. Rey ahora. Entonces sí, no es como que uno no sabe bien. Bueno, lo que pasa, los conocimientos en cualquier rama de la ciencia van cambiando. Durante mucho tiempo estuvo el tema de la yema de huevo hasta que después, hace ya como 30 años, que el mensaje es que se puede consumir huevo. Y ese mensaje no varió. O sea, son mensajes que cambian en algún momento. Son modas y es un rumrum por ahí que sale y no sabemos. Sí, hay rumrum con el pollo. Además, es muy difícil separar lo que es un mito que se crea espontáneamente de lo que es algo que es impulsado por la industria. Claro. Porque cada vez que es demonizado un alimento, vos tenés que saber, bueno, ¿quién se beneficia con esto? Claro, totalmente. O sea, siempre, siempre hay que buscar, alguno tira la piedra y esconde la mano, ¿no? Entonces, hay que ser bastante... Bueno, los que trabajamos en esto somos muy cautos en ese tipo de cosas. Por ejemplo, perdón, doctor, en la fundación hay una nutricionista para la comida de los niños, porque debe ser muy difícil encima. Sí, hay una nutricionista porque tiene que ser muy balanceado porque comen, como dijo uno, comemos de nuevo a la noche porque comía una vez por día nada más. Pero sí, se le trata de disfrazar la verdura de distintas maneras y frutas y todo. Un para trabajo. Que aprendan a comer de ¿Necesitan donaciones? Siempre se necesitan cosas. Sí, ¿y a dónde se llama? ¿Dónde se mira, ahí en la página, en Pimpinela Net, ahí hay un link que es del hogar Pimpinela. Y ahí hay también gente que por ahí quiera donar o quiera asociarse por mes que al proyecto solidario. También puede, con lo que puede aportar eso. Después vienen al hogar, conocen a los chicos, siempre están en contacto con nosotros. Espectacular, y ahí vamos a plantar el árbol. Dale, ahí vamos a hacerlo el árbol. Ahí. Buenísimo. Los productos Novactiv son dermocosméticos seguros, confiables y de alta eficacia con conceptos innovadores e ingredientes de última generación. Si quieres conseguirlo, llama al 156-826-6778. También búscalos en Instagram, son buenísimos. Tenés un producto Novactiv para cada necesidad de tu piel. Consulta con tu dermatólogo de confianza cuáles son los productos Novactiv que tu piel necesita. Hoy te queremos presentar Poliactiv IAT, un serum concentrado de ácido hialurónico que reafirma, hidrata en profundidad y recupera la estructura y densidad de la piel. Novactiv. Gracias, Julia. Tengo dos preguntas. Mali, ¿cuál es tu plato fuerte salado? Bueno, muy bien. Mucho pensamiento. Sigo con el doctor. No, yo quiero decir una cosa antes que me rete el general Pérez Aquino, que es el que pone todo el tema de la Antártida. En la Antártida hay 7 bases permanentes y 6 que son temporarias. Ok. Algunas son del ejército, otras son de armada y otras son de la aviación. Solamente se conoce la base Marambio. Entonces la gente dice... Mire, todos te protestan, si no me decían, mire que no somos solamente Marambio, está la base Grano, la base Belgrano 2, que está cerca del Polo Sur, la base Esperanza, la base Petrel, hay muchas bases. Entonces, bueno, yo quería pasar ese aviso. No, me encantó, me pareció apasionante lo que contó de la Antártida, fuera a sacarlo de lo suyo. Y otro día quiero que venga a hablar de si existe realmente una medicina anti-age. ¿La gerontología sería? Existe una medicina... Una serie de conductas que retrasan el envejecimiento. Ajá. O sea, depende del sentido que uno le dé. No hay ninguna que lo evite. No. La gerontología debe ser el estudio de la tercera edad. Algún conjuro, hay que buscar alguna brujita. Sí. El conjuro, eso. Una buena pose. ¿Cuál es tu plato? Puede ser, quizás se me ocurre, unas salsas para pastas. Hago una salsa muy rica de brócoli.
Ah, bueno, bárbaro. Pásamela. Te la paso. A mí no me gusta el brócoli, no me pases nada. Bueno, ¿qué cuál te gusta? No, no, ya está. Bueno, un millón de gracias, pues no saben lo que son los llamados Anke Perté, mi adorada y querida amiga. Y para usted, doctor, gracias, Estalla, gracias, Mali. Gracias, ¿eh? Qué familia grande. ¿Cómo han llamado? Hace 49 años saludamos a tu marido. Ay, mira vos, que parece un hombre muy paciente. Es muy paciente. Porque la que habla es ella. Sí, ella no para de hablar y ella es encantadora. Gracias, Mari. Esto es una experiencia, nuestro programa de invitar a una televidente que nos sigue. Y las vi desde el primer programa. Y desde el primer programa sabe todo de nosotras. Feliz. Bueno, todo. Gracias, hermana. Ay, tengo que pasar esto porque hay un montón de llamados que ayer tuvimos una... decodificadora existencial, Claudia Luchetti, no, ahora te la doy porque no sabes lo que es, 116-791-7881, decodificadora que estuvo ayer con nosotros. Me encanta porque yo al lado había anotado lactosa, para no olvidarme. Así que Claudia Luchetti, 116-791-7881, igual va a estar la semana que viene con nosotros nuevamente. Gracias, Doc. Gracias. Siempre es un placer tenerlo acá. Vos, hermana, has venido muchísimas veces. Gracias. Mali, gracias de nuevo. Te vení con otra salsa. Bárbaro, te hago otra salsa. Dale, mi vida. Te busco algo. Dale, mi vida. Gracias, rubias. Las quiero. Nos vemos mañana como todos los días a las 2 de la tarde acá en este fabuloso canal Number One Caseta O. Chao.